YouTube. Ok. Buenas tardes. Como yo las había, como habíamos mencionado en nuestro en Botánicos, estamos comenzando hoy con una sesión de tips de jardinería que lo vamos a ir haciendo cada mes. Probablemente a lo mejor estos primeros, como ya se aproxima diciembre, a lo mejor hacemos algunos en 15 días, otros ya en diciembre, para entonces ya cerrar el año y comenzamos ya el próximo año con una secuencia más ordenada, o sea, mensual, ¿no? La idea es reunir a todos los amigos de botánicos y reunirnos las personas que nos interesa este tema de la jardinería, este tema del diseño de jardines, del cultivo de plantas, ¿no? Entonces vamos a estar tocando diferentes áreas, o sea, jardinería en general, tips de cultivo en lo que son orquídeas, en lo que es bromelias, el huerto urbano, y estamos ahora comenzando con un curso, o sea, estoy ahora en la proyección, o sea, nuestros cursos, como ya ustedes los han visto por nuestro Instagram, tenemos el curso de bromelias, el de orquídeas, el de hierbas aromáticas y huerto urbano, paisajismo y diseño de jardines, y estamos en elaboración de un curso de jardinería y mantenimiento de jardines, que es un poco los tips que vamos a estar manejando en la sesión de hoy. La idea de estas sesiones, mi idea es que yo haga una pequeña exposición aproximadamente de unos 30 o 35 minutos como para tener un tema para comenzar un debate y posteriormente tener una sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Y también la idea es que, como le comentaba ahora a Coral, que podamos tener feedback por parte de ustedes para ver qué temas son los que les gustaría tocar o que tocáramos en estas sesiones, en estas cortas sesiones de una hora. Comenzando ya el tema este de los tips de jardinería, de jardines. Quiero, o sea, uno siempre es importante que sepamos pues, que estamos trabajando con un jardín y un jardín, por supuesto, es un sistema complejo y es un sistema vivo, ¿no? O sea, yo no siembro un jardín y el jardín queda ahí perenne, estático, forever and ever, sino que simplemente tengo yo que darle ciertos tipos de cuidados para yo lograr el objetivo que yo persigo en el jardín. Y hay que estar encima, digamos, algunas plantas requieren mayores cuidados, otras requieren cuidados menores, pero tenemos siempre que estar encima y evaluando cómo va el crecimiento de nuestras plantas. Cuando proyectamos el jardín, cuando hacemos el diseño, siempre el paisajista incorpora al jardín tres tipos de escalas de plantas, ¿no? Que son un poco que nos vienen de los diseños incluso de los jardines árabes. En el jardín árabe había un primer nivel, que es el nivel de las plantas altas, que son los que van a dar la sombra, después las plantas intermedias, que son las de flores, y después el nivel del agua, que es lo que nosotros usamos como las plantas de cobertura. Entonces, tenemos que tener claro que nuestro jardín está diseñado para que se respeten esas tres escalas. Y si nosotros no hacemos un mantenimiento adecuado del jardín, perdemos esas tres escalas de las plantas, las que son escalas intermedias, se nos comen las que son las plantas grandes, las que son de cobertura, van trepando y aquellos se nos vuelven un pasticho y perdemos el orden que debería de tener nuestro jardín. Entonces, por eso, cuando proyectamos el jardín, sabemos qué plantas van a estar como niveles de sombra, de nivel intermedio y nivel bajo, y eso es lo que tenemos que nosotros proyectar en nuestro mantenimiento. Y cuando hacemos el mantenimiento, antes de comenzar el mantenimiento, pues nosotros tenemos que observar realmente cuáles son los problemas que yo me estoy enfrentando en mi jardín. O sea, a lo mejor yo
perdí los grupos de colores de las plantas porque tengo un jardín que está dando demasiada sombra y entonces yo no logro tener el colorido con el que yo pensé o yo diseñé el jardín. También si tengo las plantas ubicadas adecuadamente. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis del sitio cuando estamos previo a cualquier mantenimiento del jardín para saber en realidad por dónde tenemos que abordar nuestro mantenimiento o cuáles son los puntos débiles que tiene nuestro mantenimiento del jardín, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿tenemos un terreno que está drenando adecuadamente o tenemos una grama o tenemos un jardín que de repente cuando llueve se nos empichaca todo y se nos empastera todo aquello, se nos embarra todo el jardín? Entonces, tenemos un problema de drenaje, tenemos que atacar ese problema de drenaje previo a que hagamos, porque muchas veces decimos, oye, es que mi grama no crece bien, no crece bien porque no tenemos probablemente el drenaje adecuado para la grama. ¿Tenemos las condiciones de sol adecuadas o hay demasiada sombra? Entonces muchas veces nosotros llegamos a un jardín que le tenemos que hacer mantenimiento y la gente dice, oye, es que a mí no se me dan las plantas, claro, si los árboles que hemos sembrado nosotros se nos pasan de escala, se nos suben demasiado, vamos a tener demasiada sombra y debajo de eso no vamos a poder lograr nuestro objetivo de cultivar adecuadamente. Lo otro es, nosotros siempre el sustrato tenemos que estar renovándolo, tenemos que estar removiéndolo, tenemos que hacer aireación para que el riego penetre adecuadamente. Muchas veces ese suelo, ese sustrato se nos apelmaza completamente y tenemos aquello, digamos, una masa sumamente tiesa que cuando llueve el agua simplemente escurre y el agua no penetra y no moja suficientemente las plantas, ¿no? Y bueno, o sea, si tenemos las plantas solapadas unas con otras, pues tenemos que identificar cuáles son las que nosotros realmente queremos que estén en nivel bajo, en nivel intermedio o en el nivel alto para hacer las podas adecuadas que tenemos que tener del jardín. Si nuestro problema es de drenaje, tenemos que entonces atacar esto con un buen sistema que por lo menos un sistema muy adecuado para lo que es la grama es el drenaje francés, por ejemplo. Anteriormente se usaba mucho que uno colocaba los jardines y les colocaba unas ciertas alcantarillas, un alcantarillado cada cierto tiempo en el jardín, dando pendiente, pero eso es algo que rompe bastante la estética de un área engramada, porque de repente tenemos una cantidad de tanquillas, de rejillas regadas entre medio de la grama y aparte de que no son muy decorativas, pues se nos generan unos huecos en el jardín que cuando caminamos pues entorpecen enormemente. Entonces hoy en día se trabaja mucho más la parte de los drenajes con este tipo de sistema que va por debajo de la grama completamente, ¿no? O sea, es una serie de tuberías, una serie de enramados que nos llevan el agua, el agua permea por la grama y nos lleva el agua a estas tuberías que son unos tubos que colocamos perforados con una malla de plástico para que no entren las piedritas y eso recolecta el agua y lo lleva a una tubería principal. Tenemos nosotros una serie de ramales que nos van a ir llevando el agua a esa tubería principal. Entonces, esto es una idea de atacar, de cómo vamos a atacar nosotros un problema de drenaje en el terreno. Un problema muy típico con los árboles. Generalmente, si nosotros no tuvimos el adecuado cuidado cuando hicimos el diseño de nuestro jardín y en un jardín pequeño colocamos árboles grandes, como por ejemplo sucede mucho en los jardines de Caracas, un árbol de mango o un árbol, un samán, pues son problemas que tenemos, entonces ya tenemos ahí el árbol y tenemos que trabajar ese problema, tenemos que cuidar el árbol, tenemos que podarlo adecuadamente para que realmente
en lugar de un problema, sea una ventaja para nuestro jardín. Entonces, cuando tenemos un árbol, tenemos que hacer las podas respectivas de ese árbol y por diferentes razones. Una razón es una razón fitosanitaria. En Caracas, por ejemplo, tenemos la mayoría de los árboles con una gran cantidad de plantas parásitas que además dañan el buen crecimiento de ese árbol, como son los guatapajaritos, que van, son plantas parásitas que van mermando la calidad de ese árbol hasta el punto de terminar secando. Si realmente es un crecimiento excesivo, es porque sembramos un árbol demasiado grande para el espacio que realmente teníamos y eso daña las edificaciones, entonces tenemos que hacer una poda bastante selectiva, bastante fuerte para poderlo mantener adecuadamente, para que no nos perturbe en las edificaciones que tenemos alrededor de, en el jardín. Y otra razón de poda que tenemos en un árbol es simplemente para que nos pueda entrar suficiente luz para que podamos tener cultivada una grama, podamos tener plantas debajo de ese árbol. Si tenemos un árbol de mango como este, tan frondoso y como sucede en muchos jardines de Caracas, que prácticamente el árbol tupe totalmente la sombra, pues ahí no penetra sol, no penetra luz y prácticamente no podemos cultivar nada debajo y estamos a merced del árbol, ¿no? Y eso nos entorpece completamente el jardín. Lo otro es analizar el sustrato que tenemos. Nuestro sustrato, el terreno, se va mermando, se va perdiendo las cualidades de crecimiento para las plantas. Entonces nosotros tenemos que estar renovando el sustrato y tenemos que agregarle nutrientes. Una idea es, por supuesto, remover el sustrato para que permita, como habíamos dicho antes, como dije anteriormente, para que permita la entrada del agua y las plantas puedan, digamos, alimentarse. Pero también tenemos que agregarle nuevo alimento porque los sustratos se van gastando, se van deteriorando. Entonces, para ello, podemos preparar un compost que lo vamos a analizar en esta sesión, cómo podemos hacer nosotros un compost casero, o también podemos recurrir a al humus de lombriz que lo venden en la mayoría de los viveros, a la turba o la tierra de montaña. O sea, son sustratos, son elementos que le va a agregar bastante materia orgánica a nuestro suelo, sobre todo le va a agregar bastante nitrógeno, que es lo que va a permitir que las plantas desarrollen un buen crecimiento. Lo otro es agregar fertilizantes, o sea, siempre con el paso del tiempo, por la pérdida de nutrientes de nuestro sustrato, pues es muy conveniente aspersar en lo que es la grama o en lo que son las mismas, el suelo de las matas, en el sustrato de las plantas, aspersar abonos químicos que son el más común, es el abono triple 15, que es un abono granulado que tiene una composición balanceada en sus tres nutrientes del nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, estos son fertilizantes granulados que duran aproximadamente unos 2 meses en su vida útil, descomponiendo. Ellos son de liberación prolongada y van descomponiendo gradualmente con el riego, van descomponiendo sus tres elementos principales, el nitrógeno, el fósforo y potasio, más una serie de nutrientes menores que tienen estos fertilizantes. Es muy importante, como dije en el principio, que respetemos la escala de las plantas. O sea, muchas veces ponemos unas plantas intermedias como unos crotos, o ponemos unas isoras, o ponemos plantas como una medinilla o una plumelia,
Y entonces resulta que estos crotos que los ponemos, pues se los ponen altísimos, unos curvilíneas, aquello se vuelve paludo, debajo de esa planta no hay, no se ve nada bonito porque lo que nos queda es puro palo. Entonces tenemos técnicas para poder hacer el corte del croto para que no se vea tan, muchas veces la gente le gusta cortar las plantas intermedias a manera de seto, que es un poco lo que se usaba en los jardines franceses haciendo los parterres, que hacen el arte topiario y se logra hacer un seto totalmente rígido. A mí particularmente me gusta más, o dependiendo mucho del concepto que queremos, el estilo inglés, en donde uno tiene las plantas desarrolladas de forma más natural. Entonces, si tenemos los crotos, por ejemplo, el croto le cortamos nosotros el ápice de crecimiento de la planta, y al cortarle ese ápice de crecimiento, no podamos así de cuajo la planta, sino que vamos limitando el crecimiento vertical, quitándole el ápice y generando ramas laterales, ¿no? En otras sesiones vamos a tocar, digamos, específicamente en detalle cómo podemos manejar bien estos crotos, estos gordilines, estas plantas que son de altura intermedia, para que las podamos limitar su crecimiento y que no se vea un corte así a rajatabla, como pero a algunas personas ese estilo le gusta, pues hacer un seto como cuadriculado y se va haciendo como una masa uniforme. A mí particularmente me gusta más, un poco más libre, ¿no? Pero vamos a tocar esa poda en crotos, corvilines, en zora, para, digamos, ya verlo más específicamente. Aquí lo que lo quiero es dejar como una idea de lo que tenemos que nosotros controlar cuando vamos a hacer nuestro mantenimiento del jardín. Después están las plantas que son de cobertura. Las plantas de cobertura son las que las que colocamos nosotros en el primer nivel del sustrato, para, digamos, no ver el suelo, no ver nuestro terreno, nuestra tierra, sino tener como una alfombra de primer nivel de cobertura en nuestro jardín. Lo que pasa es que muchas veces, si nosotros no tenemos cuidado o no podamos adecuadamente estas plantas, pueden pasar dos factores. Una es que estas plantas de cobertura empiezan a crecer muy verticalmente y se nos van enrollando en los crotos o en las plumelias lo que tengamos ahí sembrado, y entonces se nos convierte como un monte que va creciendo, digamos, irregularmente, ¿no? Entonces, para que no nos pase eso, pues tenemos que podar estas de cobertura, y para que también se logre más bien un crecimiento horizontal, que es su destino, que es su idea, y no un crecimiento vertical. Y muchas veces también estas plantas de cobertura, cuando tenemos algunas plantas, cuando estamos con las plantas alrededor, estas plantas de cobertura a veces se tupen demasiado y no dejan pasar la suficiente agua para las plantas que van a estar en la altura intermedia. Entonces, muchas veces alrededor de la base de las plantas donde están sembradas estas plantas de cobertura, tenemos que airear un poco el espacio para que cuando reguemos pueda permear el agua adecuadamente. Los árboles que mencioné anteriormente pueden ser un problema bien fuerte en un jardín, pero también son la gran oportunidad. O sea, fíjense ustedes esta foto, como en un jardín donde hay unos árboles de mango de muchísima edad, pues en lugar de ser un problema, se convierten en una oportunidad. O sea, el árbol está muy bien podado, que son unos árboles de mango que tienen una altura aproximadamente, probablemente como de unos 15 metros, pero entonces al tener una buena poda, sí se pudo sembrar en el tronco del árbol, se pudieron sembrar bromelias, orquídeas, otro tipo de plantas, e incluso se colocaron, ustedes ven esas bolas rojas, esos son
grupos de bromelias de tipo firewall colocadas como, digamos, unas lámparas guindando y también algunos tipos de tilancia. Entonces, el árbol que en un momento dado puede ser un problema en el jardín, lo podemos trabajar de forma de poderle dar tener nosotros incorporarlo al diseño del jardín, que pueda crecer grama debajo y que realmente lo usemos como elemento decorativo y no como un elemento que nos origina una sombra que no permita que crezcan cosas debajo, ¿no? Que crezcan plantas debajo. Voy a tocar aquí un punto, abrir en esta primera reunión, que es el cuidado de la grama, ¿no? O sea, realmente cuando tenemos nosotros un jardín, una de las cosas más prioritarias o más que llaman más la atención es una grama muy bien cuidada, muy bien mantenida. Pero una grama, si bien es el principal atractivo del jardín, si está descuidada, pues obviamente también nos da la etiqueta de un jardín descuidado. Y muchas veces pues pasa eso, pues que descuidamos la grama y entonces la grama pierde el jardín pierde ese atractivo tan importante. Muchas veces un jardín puede tener pocas plantas, pero tener una buena extensión de grama y estar muy bien, esa grama muy bien mantenida y dar un aspecto, ese jardín de mucho cuidado y dar un aspecto de mucha elegancia. Entonces, si bien la grama es ese atractivo, pero la grama tiene un mantenimiento bastante exigente. Y entonces es un mantenimiento que tiene que ser muy sistemático en todo lo que significa el corte, lo que significa el riego, la fertilización y todos los detalles que vamos a depurar, vamos a decantar un poquito en esta primera sesión. En cuanto al riego, la grama es uno de los elementos que mayor cantidad de agua requiere en nuestro jardín. Entonces, si nosotros no tenemos el tiempo o la voluntad de hacer un riego sistemático cuando no estamos hablando de época de lluvia, pues tenemos que incorporarle un buen sistema de riego para que la grama pueda tener esa cantidad de agua que ella requiere, porque dentro del jardín es el elemento que más agua va a demandar, ¿no? En lo que significa corte, es también importante que hagamos un corte de acuerdo al tipo de grama que tengamos, pero que el corte no sea excesivamente al ras, excesivamente un corte muy, muy bajo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una grama San Agustín, se recomienda que uno deje aproximadamente unos 7 centímetros y medio de la grama, de la altura de la grama, para que vaya generando su alfombra. Si el corte es que es una grama esmeralda, le colocamos aproximadamente unos 6 centímetros. Si nosotros hacemos un corte muy al ras, estamos dejando la grama muy expuesta y eso nos lo que va a pasar es que le estamos dando más campo a la maleza para que la maleza crezca y la maleza se nos toma la grama. Entonces, por eso o sea, no hace falta, o sea, que uno tenga un corte tan al ras como mucha gente quiere, porque la gente muchas veces dice, no, córtala bien bajito, como cuando uno va a la peluquería, córtame el pelo bien corto para que me dure más tiempo. La idea aquí no es esa, sino que cortarlo en sus niveles adecuados para que no le demos campo a la maleza. La grama también requiere bastante fertilización, ¿no? Entonces, en este caso, en la grama, también podemos usar fertilizantes especiales para grama, pero nuevamente, en este caso, el fertilizante triple 15 es un buen fertilizante para la grama mientras esté bien esparcido. Mucha gente también usa la urea. La urea lo que pasa es que es básicamente nitrógeno y si no la esparcimos adecuadamente bien en todo el nivel de la grama, pues vamos a tener
un problema de que se nos va a quemar la grama y se nos van a formar rosetones blancos en la grama, ¿no? Entonces, una vez que uno corta la grama, es importante airearla bien, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, digamos, nosotros también hay veces que se pueden tener ciertos pinchos como para uno pinchar la grama en ciertas áreas, de forma de uno hacerle ciertas perforaciones para que pueda entrar el agua fácilmente, pueda penetrar el agua y pueda oxigenar a lo que es la grama en crecimiento. Pero adicional a eso, cada cierto tiempo es importante escarificarlo, o sea, la grama va acumulando restos del corte de la grama, va acumulando capas de tierra, va acumulando hojas, y entonces tenemos que hacer una limpieza, como que digamos raspar la capa superior que tiene para que pueda entrar adecuadamente los fertilizantes y el agua. Eso lo podemos hacer con un rastrillo manual, o hay también ciertas máquinas como la de la foto que son especiales como para escarificar, para hacer como un raspado de la suciedad que pueda haber, de los residuos que pueden haber en nuestra grama. También es importante el recebo, que es, digamos, en la grama muchas veces se va sedimentando la tierra de manera irregular y la grama va generando protuberancias o se van generando huecos en la grama, sin que sean huecos, que no son calvicies, sino que son ondulaciones de la grama. Entonces, para eso, lo más adecuado es echarle una ligera capa de arena, porque la arena tiene una gran ventaja que nos va a ir rellenando esos huecos y la arena no contiene monte, no trae semillas como para que no se nos genere no se nos genere mucho monte adicional, sino que simplemente vamos rellenando los huecos, pero sin una materia que traiga monte, porque hay veces que colocamos tierra y al colocar la tierra, esa tierra va a traer siempre, si no está bien preparada, va a traer semillas de monte, entonces colocamos una capita pequeña de tierra y esa tierra nos va a generar probablemente mucho monte. Lo otro es la turba o el mantillo vegetal, que es rico en materia orgánica, y generalmente la turba sí no trae semillas, digamos, de monte, ¿no? Y puede ser combinación de turba con arena. Y la resiembra, porque siempre se nos van generando áreas en donde, por A o por B, si tenemos un animal o si la grama se nos quemó en alguna parte por algún fertilizante, se nos van creando calvas en la grama, o bien también por la gran cantidad de tránsito de personas, se nos van generando ciertas áreas donde la grama muere, pues tenemos que estar haciendo la resiembra a ese tipo de, a eso, a esas calvas para que la grama otra vez luzca parejita como una alfombra. Hay muchas personas que me dicen, no, yo prefiero la grama artificial porque la grama artificial no hay que tener todos estos cuidados. Lo que pasa es que obviamente la grama artificial no tiene la misma belleza que tiene la grama natural bien mantenida, ¿no? Las malezas, tenemos que estar también trabajando mucho en sacarlas y se puede aplicar también herbicida. Y generalmente, ¿por qué tenemos las malezas? Bueno, lo que yo les había dicho anteriormente. Una puede ser por corte inadecuado. Si cortamos la grama demasiado baja, estamos dando opción, estamos dando chance a que entre la maleza fácilmente y la maleza, como sabemos, crece mucho más rápido que la grama y nos va a ir matando la grama. Otras veces puede ser por el riego inadecuado, o sea, si regamos muy poco nuestra grama, si tenemos un riego inadecuado, obviamente la maleza es mucho más fuerte, mucho más resistente a la falta de agua que la grama. La grama se va a ir mermando, se va a ir deteriorando, pero la maleza no se ve afectada tanto por esa falta de agua, ¿no? Entonces hay que ser
la limpieza de la maleza antes de que sea demasiado tarde. Y también tenemos que ir fumigando nuestra grama para que, digamos, no tengamos la proliferación de hongos para que la grama no se debilite. Entonces, podemos, así como está el fertilizante de triple 15, hay también herbicidas y hay insecticidas para nosotros repeler lo que es la parte de la maleza. Yo estoy elaborando una pequeña guía de proveedores que recientemente he estado metido bastante en Instagram y realmente he encontrado infinidad de proveedores porque cuando uno visita los viveros, pues la verdad que es frustrante que uno dice quiero un herbicida, quiero un plaguicida, quiero un fungicida y realmente pues nos encontramos que no había absolutamente nada, ¿no? Pero hoy en día, gracias a Instagram, pues uno va descubriendo una gran cantidad de proveedores. Muchos de ellos están fuera de Caracas, pero ellos tienen delivery y podemos, digamos, si requerimos un producto específico, un fungicida, un insecticida, pues uno los puede contactar y algunos se los mandan y lo mandan por delivery, cosa que es bien, bien, bien útil. Esta cuarentena nos ha puesto más creativos y nos ha puesto a investigar un poco más y realmente he descubierto que así como uno pensaba que no había nada en el mercado, pues hay muchas cosas en el mercado y uno tiene simplemente que saber dónde están. Por esa razón, yo en los cursos estoy haciendo una pequeña, como un pequeño guía de ciertos proveedores, sin yo tener nada que ver con ellos, pero simplemente para facilitarles a ustedes la búsqueda de muchos productos que hablamos en los cursos de fungicidas, de fertilizantes, de insecticidas, que siempre decimos, bueno, lo que pasa es que ahora en el mercado no se consigue. Pero ahora sí he logrado dar con bastantes de ellos, ¿no? O con bastantes soluciones. Entonces, manchas como estas son manchas típicas en una grama, o sea, y estos son generalmente síntomas de que tenemos hongo en la grama, ¿no? Entonces, los hongos más comunes son el fusarium, fusariosis, antragnosis, pistium, roya. Entonces, para cada uno de ellos, si bien hay fungicidas más genéricos, pero hay incluso algunos que son específicos para cada uno de estos de estos problemas, ¿no? Otro tip que quiero colocar aquí hoy, así más que todo como enunciativo y después lo vamos a desarrollar más en profundidad, es cuando generalmente queremos hacer un jardín decorativo donde le queremos colocar piedras o queremos hacer un jardín con suculenta o queremos hacer una base de un jardín que tenga un juego de colores con la piedra, pues generalmente nosotros aplicamos la piedra de una manera rasante, o sea, sin tener ningún cuidado, y la recomendación es que si uno quiere que la piedra se mantenga, que la piedra no se la coma la tierra, no se impregne con la tierra y perdamos ese diseño que hemos hecho, entonces la idea es que uno coloca un plástico de base donde uno va a poner las piedras después encima y de esa manera no vamos a tener una gran cantidad de monte saliendo entre las piedras, que además de que es un fastidio hacer la limpieza, es una dedicación grandísima y si no lo hacemos, pues se nos va convirtiendo aquello en una gran cantidad de monte o muchas veces cuando ponga el riego, pues en la tierra de abajo va aflorando, la piedra va bajando y perdemos el diseño. Entonces, en las áreas donde vamos a sembrar las suculentas, donde vamos a sembrar las plantas que vamos a poner intermedio entre las piedras, pues hacemos una perforación del plástico y ahí sembramos la planta y dejamos la otra capa de plástico para poner la piedra encima del plástico. Y aquí, ya para finalizar los tips de hoy,
y que podamos tener un intercambio de preguntas y respuestas, quiero darles lo que es el concepto de cómo elaboramos nosotros un compost casero para poder nosotros alimentar nuestras plantas sin tener que salir a comprarlo y poder nosotros reciclar los materiales que tenemos en la casa, en la cocina, ¿no? Entonces, el compost va a tener siempre una parte, un elemento que se llama el elemento marrón y un elemento que se llama el elemento verde. El elemento marrón van a ser como unos dos tercios de ese compost y van a ser hojas secas, ramitas, excrementos de vaca o caballo, no de perros y animales caseros, papel, restos de madera, ¿no? Y un tercio que va a ser material verde, que son la grama que nosotros cortamos, la podemos poner en esa mezcla de tierra para hacer el compost, residuos vegetales de la cocina como peladura de papa, zanahorias, lechugas, cáscaras de huevo, frutales, conchas de cítricos, borra de café. Entonces, esos son los elementos principales, dos tercios y un tercio, pero a esos elementos tenemos nosotros que colocarle un poco, le colocamos un poco de inoculante y activadores. Entonces, tenemos que colocarle un poco, una capa de tierra de capa vegetal y le podemos colocar un poco de humus de lombriz para activar las bacterias para que se produzca la descomposición de los elementos anteriores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues puede ser una pila en el jardín, como en esta foto aquí abajo de la izquierda, o puede ser en un tambor, digamos, como ya más preparado, ¿no? Incluso lo podemos hacer en un tobo pequeño en la cocina. Agarramos un puñete de esos de pintura, lo perforamos y lo ponemos dentro de otro. Ponemos un puñete para que no se vaya a ir toda esa agua, no se nos vaya a regar por toda la cocina. Entonces ponemos un primer puñete perforado y ese puñete lo metemos dentro de otro que no tiene perforación porque simplemente nosotros tenemos que echarle a toda esta mezcla, tenemos que echarle agua para que se active las bacterias y empiece la descomposición. Si lo tenemos en el jardín, ¿cómo hacemos? Hacemos simplemente una pila. Entonces colocamos los dos tercios de material marrón, colocamos el tercio de material verde. Le colocamos una capa de tierra con una capa de humus de lombriz y lo dejamos ahí una semana. Y le echamos agua, ¿no? Y lo dejamos ahí como una semana. A la semana, nosotros con una pala removemos esto, lo de abajo hacia arriba, y le podemos echar otra capa de material marrón, otra capa de material verde, y le echamos un poco de agua y vamos removiendo. Y esto aproximadamente en unos 2 meses. Ya tenemos nosotros, ya empieza a descomponerse los materiales que hemos puesto y se empieza a generar ese compost. Si lo hacemos en lo que yo les decía, que ustedes tengan en su casa un pequeño puñete de pintura y lo tienen en cantidad, o sea, lo van a hacer en menor cantidad, pero simplemente con una palita pequeña lo van mezclando y lo tienen ahí cerca de la cocina y van volviendo, van echando. La sustancia que ustedes tienen de la cocina lo van removiendo y van haciendo su compost. Hay personas que hacen algo mucho más profesional, como este tambor acostado que está perforado, que le colocan incluso una manivela en donde cada semana le van dando la vuelta, porque eso tenemos que nosotros estar removiéndolo para que se vaya produciendo ese compost. Entonces, ¿qué es lo que va, lo que podemos tener y lo que no podemos tener en ese compost? Podemos tener productos verdes como restos de fruta, cáscaras de huevo, café y vegetal, productos marrones que van a ser pedazos de madera, excrementos de vaca, papel cartón, hoja muerta. ¿Qué es lo que no tenemos que nosotros nunca colocar en un compost para que no nos entre mosca y no se nos ponga aquello hediondo y se ponga con olor a podrido? Pues desechos de mascotas, carnes y huesos, no podemos poner huesos de pollo, restos de carne, no podemos poner restos de productos lácteos, grasas, tampoco productos tratados como pesticidas, ni tampoco
carbones como el resto de la parrilla. Entonces, si ustedes quieren en su casa hacer un compost, tienen que tener cuidado en las cosas que digamos, sobre todo en lo que no se debe de poner para que eso no le genere un cúmulo de moscas y un problema de mal olor. Y una vez que ustedes ya preparan su compost, pues ese compost no lo van a echar directamente al sustrato, sino que lo van a mezclar un poco con cascarilla de arroz y con un poco de tierra negra, y de esa manera ustedes preparan su propia tierra abonada. Entonces, esto es, si ustedes aplican el compost directamente, el compost es algo sumamente fuerte, entonces tenemos que, en cierta forma, diluirlo con un poco de tierra y un poco de cáscara de arroz para darle un poco más de soltura. Pero bueno, yo con estos tips que les di hoy, pues, o sea, yo termino mi presentación y, bueno, quiero que dejara, digamos, abierto el debate a preguntas que ustedes puedan tener o tips que ustedes les gustaría que se trabajen en estas sesiones que estamos comenzando hoy, que bueno, vamos a ir afinando, pero hoy estamos así como a manera, en modo prueba. Entonces, si quieren, pueden activar sus micrófonos y pueden, digamos, comentar, o sea, si no tienen preguntas, pues pueden comentar, pues, o sea, qué les parece y qué les gustaría, o sea, que se manejara en estas sesiones. Están todos impresionados, o sea, se quedó todo el mundo en mood. Buenas noches, profesor Ilija, ¿me copia? Sí, eso no, profesor, no, aquí somos todos compañeros, aquí somos todos amigos con un interés en común. Sí, María, ¿cómo estás? Que usted pues tiene a bien compartir sus grandes conocimientos con nosotros. Y mi pregunta sería, si usted tiene dos árboles pequeñitos, uno de mango y uno de aguacate. ¿Cuál escogería y por qué? Se me fue al final la voz, María. Sí, Hoy le repito la pregunta. cuál escogería y por qué. Sí, usted tiene dos Sí. arbolitos, dos semillas germinadas, Sí. Ajá. una de mango y una de aguacate. Sí. ¿Cuál escogería para sembrar en su jardín de su casa y por qué? Mira, es muy sencillo, o sea, el árbol de mango, ahí va, primero va a depender qué cantidad de espacio tengo yo físicamente, ¿no? Si tengo una semilla de mango, ahí pueden ser dos tipos de mango. Puede ser el mango injerto, que no es tan grande, o puede ser el mango criollo, que es bien grande y nos da, digamos, un crecimiento muy desmesurado. El árbol de aguacate es un árbol mucho más pequeño que el árbol de mango. Y es un árbol que no se tupe, tanto, ¿no? O sea, no me da tanta sombra como el árbol de mango. Entonces, si yo, a mí cualquiera de los dos árboles me parecen árboles bellos y árboles muy interesantes, sobre todo por el producto. Tanto el aguacate como el mango son dos productos bien codiciados, ¿no? El árbol de aguacate yo lo puedo mantener más pequeño que el árbol de mango. El árbol de aguacate me genera mucho menos sombra que un árbol de mango, ¿no? Simplemente lo que yo les digo, si tengo más espacio, un árbol de mango es interesante, pero tengo que podarlo porque él va a generar mucha sombra y no me va a permitir crecer nada debajo de él, ¿no? El árbol de aguacate, sin embargo, no es tan tupido como el árbol de mango. Entonces siempre me deja un poco más de paso de luz porque eres como un poquito más desgarbado, por decirlo así, ¿no? Aunque hay árboles de aguacate injerto, que yo no los he visto aquí en Caracas, por lo menos mi tío tenía una hacienda
en Aragua, perdón, y cerca del lago de Valencia, y él tenía unos árboles de aguacate injertos que no eran muy grandes, pero sí eran muy frondosos, ¿no? Y daban unos aguacates de kilo, kilo y medio cada aguacate, bellísimo, ¿no? Entonces, es un tema Wow. de espacios y un tema de escala, ¿no? Okay, gracias. Sí, dime, Coral, puedes abrirlo el micrófono. Ahorita estamos Ya, con los ya. micrófonos abiertos. Sí, no, ya lo tenía abierto, no Sí. quería interrumpir si alguien más hablaba. Bueno, yo básicamente hoy me di cuenta que yo he cometido todos los errores con mi jardín. He hecho todo lo que tú dijiste que no había que hacer, yo lo hice con mi jardín. Sí. Entonces, por supuesto, perdí toda mi grama, dejé crecer muchos árboles y entonces a las matas de más adelante no les pega sombra. Y bueno, y súmale a eso la escasez de agua que ha habido en Caracas, donde, bueno, simplemente dejabas de regar porque si no se te vaciaba el tanque de agua. Pues entonces, bueno, todo, yo nunca removí la tierra de la grama. Yo creo que desde que Luis Jerónimo me cuidaba el jardín, eso más nunca se le volvió a hacer nada y lo perdí totalmente. O sea que yo realmente soy testigo de que eso que tú estás diciendo, si uno no lo cuida y no alimenta y no remueve la tierra y no evita el crecimiento de la mata, tarde o temprano tu jardín se convierte en una En cosa una ahí selva. muy rara. Sí. Exacto, tendrá cosas individualmente muy bonitas, pero el conjunto No no es es armónico. gracioso, pues. Sí. No, no, no lo es, no lo es. Sí, por Entonces, eso. bueno, me toca empezar a rehacer mi jardín. Sí. Yo no tengo recursos para contratar un profesional como tú y decirle, yo quiero que tú me hagas además el drenaje y me pongas y hagas y subas y bajas. Yo tengo que hacerlo yo. Claro, es que lo que estamos aquí es en esa idea, ¿no? O sea, dando tips, dando sugerencias, porque digamos cuando uno lo está haciendo, o uno lo puede ir haciendo gradualmente, porque tampoco el jardín es una cosa que no se hace de hoy para mañana, ¿no? Hay muchas personas que ven una foto y dicen, yo lo quiero así, Yo lo quiero así. Ajá. y lo quiero ya, o sea, lo quiero mañana. Entonces, lo que Sí. yo digo, el jardín es un elemento vivo, ¿no? Y de constante cambio. Incluso una vez que tú lo tienes ya perfectamente bien montado, tú le cambias cosas porque te cansaste de esta esquina, te cansaste de esta, o sea, lo viste monótono y entonces tú le quieres dar un vuelco y entonces sacas unas matas de una esquina y pones otra. Entonces, el jardín es algo muy dinámico, ¿no? Y entonces tú Sí, estás sí. continuamente viéndolo. A mí me pasa mucho eso. Yo tengo un jardín sumamente pequeño, o sea, yo tengo un jardín chiquitico, pero entonces para mí es un deleite llegar en las tardes, entonces yo agarro un whiskycito y me siento así, digamos, a ver el jardín y a ver qué me molesta, qué me gusta y qué me disgusta, ¿no? O sea, y a dónde tendría que abocarme. Yo digo, bueno, este fin de semana me voy a abocar a esta esquina y entonces voy a arreglar esta esquina, después arreglo la otra. Y entonces uno tiene que ir, por supuesto, si uno tiene los recursos, uno dice, pero es que tú incluso contratando a una empresa, o sea, no te van a hacer de un día para otro tu jardín. O sea, tu jardín es un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo y por eso, digamos, es un tema de ir analizando. Y después que tú sembraste tus cosas, tú dices, ay, ya me cansé de estas azaleas, o sea, o este cierto de azaleas, yo quiero poner aquí otra cosa. Entonces agarras y decides que sacaste todo eso y sembraste ahí unas isoras, por decir algo. Entonces, simplemente sembraste una azalea y no se dieron bien en esa área porque no les pegaba suficiente sol, entonces tienes que ver qué cosa haces con ella o cómo resuelves el problema o cómo siembras otra cosa, ¿no? Entonces, es algo muy, muy dinámico, que es algo que está siempre, siempre vivo, ¿no? Y entonces, cuando a uno le gusta el tema, es muy divertido, incluso salir a regar. O sea, hay gente que dice que regar es un fastidio, pero para mí regar es una divinidad, o sea, es un desestrés completo. O sea, el momento que yo Sí. salgo a regar, yo estoy disfrutando mi jardín y estoy viendo mis plantas. O sea, yo estoy viendo, oye, esta mata aquí no se está dando bien, ¿por qué será? Ah, mira, porque le pega mucho, o esta mata tiene hongo, o esta. Entonces, en el momento que uno está regando, yo lo que digo es que para uno, el riego es la auditoría al jardín, ¿no? O sea, es en el momento que uno tiene el tiempo
de simplemente con desestrés ir revisando lo que está pasando en tu jardín. Entonces, eso es, digamos, cuando a uno le gusta el tema, pues uno se va compenetrando con él y lo vas, digamos, a veces con ayuda, a veces tú mismo, a veces, digamos, a veces no tienes el tiempo o incluso no tienes las ganas, entonces simplemente, bueno, o sea, se quedó y bueno, ya sabes que tienes tarea pendiente. Sí, ahora la pregunta por la que te estaba echando todo este cuento es, sabiendo que yo tengo que reestructurarlo prácticamente todo, muy paulatinamente, sí, ¿qué es preferible, arreglar todo lo que son matas y dejar de último la grama para no pisar esa grama recién puesta o lo que sea? Sí. O sea, primero todas las matas y dejar de último la Sí. grama. Yo lo que te digo, generalmente cuando uno se le ha ido de las manos el jardín, tienes de Sí. repente lo que yo decía. O sea, primero hay que evaluar dónde tenemos, o sea, qué cantidad de sombra tenemos, porque muchas veces no nos están creciendo las matas porque tenemos está demasiado poblado aquello. Entonces tenemos que primero hacer una poda para que lo que yo vaya a sembrar después no se me dañe. E incluso si yo hago la poda y sembré debajo, pues o sea, con esa poda yo voy a dañar cosas que tengo debajo. Entonces, es primero comenzar con la escala más alta, o sea, la escala de los árboles, después trabajar la escala intermedia y ya por último, entonces uno tiene más o menos eso arreglado y entonces uno siembra, puede estar sembrando la grama adecuadamente y como tú dices, pues cuando uno tiene la grama fresca, uno, si está trabajando en labores de siembra, pues o sea, cuando tienes obreros o lo que sea, o tienes que traer tierra, pues está dañando esa parte de la grama. En cambio, la grama es la alfombra que colocamos, digamos, de último, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, Lorenzo. Bueno, chévere. Yo tengo una pregunta, no sé si me oyes. Sí, hola, Lorenzo, es Victoria. Victoria. Sí, te oigo, Victoria. Bueno, yo estoy haciendo unas jardineras del jardín de mi edificio, tiene muchísimas jardineras, Ajá. y me encuentro que cada vez que voy a resembrar, yo hago todo el diseño, monto, siembro, y me encuentro con que las matas anteriores, en este caso las malangas, yo no las logro totalmente sacar y me siguen saliendo otra vez sobre la siembra que yo hice. No hay manera de sacar eso. ¿Qué puedo hacer yo ahí? No, sí, la malanga es un tema complicado porque la malanga es rastrera, o sea, va sacando como que rizomas laterales, ¿no? Y entonces ella va levantando, pues ahí simplemente es lo que va quedando, o sea, en la medida, porque la mejor manera es que tú simplemente si quieres sacar las malangas, es como que antes de sembrar otras cosas, hacer una buena remoción de la tierra para tratar de sacar todos los rizomas que están en el jardín, ¿no? Porque la malanga tiene muchos rizomas que va ramificando en el suelo, ¿no? Entonces, claro, si tú no has sembrado otras cosas todavía, pues es bueno escarificar, pues, o sea, remover un poco más la tierra para tratar de sacar lo más posible. Pero muchas veces, o sea, si ya no lo hiciste, pues, o sea, ya te has sembrado otras matas, entonces no vas a desenterrar todo. Entonces ya es un tema con que tienes que vivir con él y ir en la medida que van saliendo, sacando. Porque lo ideal hubiera sido, al sacar las malangas, si las querías desechar, pues, o sea, remover un poco más de tierra y colocar tierra nueva para no tener ese problema de los rizomas de la malanga, que son bastante, bastante fuertes. Súper fuerte. Yo, la verdad, he hecho, o sea, en la primera levanté todo lo que pude Sí. y pensé que lo había sacado todo, pero es increíble, No, sí. siempre hay algo en Tienes el camino. igual pasa también con ciertos cordilines. O sea, hay ciertos cordilines que es lo que llaman la caña de la India, que también pasa eso, que uno la saca, uno pensó que la desenterró por completo, pero ella es un estilo de crecimiento estilo al bambú, pero o sea que ella por el subsuelo va sacando sus ramificaciones de las raíces y sale un poco más allá, sale acá. Eso es un poco como el bambucillo, pero o sea, tú quieres sacar el bambucillo y siempre ya tienes una red de raíces en el subsuelo que te van a estar, cuando reciben agua, van a estar subiendo nuevamente. Yo tenía un pedazo de jardinera
que tenía unas cordilinas, unos que son la caña de la India, que la saqué y yo puse el huerto ahí en ese pedacito. Bueno, entre medio de lo que es el huerto, por todos lados, a cada ratico vienen saliendo nuevos retoños del cordilina, porque por flojera simplemente saqué la mata y no hice una remoción. Ahí sí yo me doy mi mea culpa, porque digamos, yo saqué la mata y simplemente sembré sin mucha remoción del terreno anterior, ¿no? Pero entonces ahora pago las consecuencias de que por a cada ratito me va saliendo un rizoma o una protuberancia nueva. Pero qué bueno que estás dedicada a las jardineras del edificio, Victoria. Sí, experta ya. Qué bueno. La pandemia. Chéverísimo. Eso es un relax completo cuando a uno le gusta el tema. Hay personas que no le gusta y eso es simplemente una pesadilla. Pero cuando a uno le gusta, le desestresa. Cada vez más creativo, ¿no? Es increíble. Es un mundo. Claro. No, y vas aprendiendo, también uno aprende sobre los errores que va cometiendo. ¿Cómo estás, Pietro? Que te veo conectado por ahí, pero te veo muy serio. Sí, el experto de las plantas de Uchuva. Ese. Y no solamente de las uchuvas, sino de muchas otras cosas. Yo lo sigo en Instagram y publica cosas espectaculares. Mira, una pregunta que tengo, no sé si lo habrás comentado. ¿Tú ya viste mi grama? ¿Ya vi qué? Mi grama, tú conoces ya mi grama en las fotografías que yo he apuntado en Instagram. Ajá. Parece una grama de Disney. ¿Una grama? De Disney, un parque de Disney. Sí. Ajá. Pero tengo un problema porque le está saliendo lo que se llama, no sé si es pelo de indio o corocillo. Corocillo, ajá. ¿Cómo yo puedo erradicar esa? Bueno, con herbicida. O sea, la mejor manera para eso es el herbicida. O sea, y hay herbicida específico de hoja ancha y herbicida de hoja estrecha. Por ejemplo, yo en mi caso, el corquillo tenía un herbicida que todavía me queda algo y todavía lo uso, que es el Sirius. O sea, el Sirius es una marca de herbicida específico para corocillo, ¿no? Entonces, no lo he visto recientemente, pero hay otros productos. O sea, hay muchísimos. En Instagram he visto yo mucha gente, sobre todo en los que es la zona de Cagua y de Barquisimeto, que son proveedores de material agrícola, ¿no? Y tienen una gama de herbicidas muy, muy grande, ¿no? Muy, muy completa. Entonces, es interesante verlo. Y entonces hay el herbicida de hoja estrecha, el herbicida de hoja ancha, y son muy útiles para eso, pues. Y el corocillo, ese herbicida lo aplica uno previo al corte de la grama, porque el corocillo o el monte o la maleza lo absorbe por la hoja, ¿no? No tanto por la raíz. Entonces lo aplica uno a manera spray, no a manera granulada, sino a manera de fertilización de aspersión. Oh. ¿Y la grama no le hace absolutamente nada? No. Esos herbicidas no te afectan la grama. O sea, incluso yo no, estoy todavía buscando, yo llegué a comprar en Amazon la gente de productos Scott, que venden muchos fertilizantes y venden muchos fungicidas, ellos tienen un fertilizante granulado que lo usan mucho en los campos de golf en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Miami, que tiene tanto campo de golf. Entonces, Scott tiene un fertilizante que es herbicida y fertilizante. O sea, que digamos, tiene las dos funciones. O sea, mezcla alimento para lo que es la grama, para darle crecimiento y darle solidez a la grama, pero a su vez está mezclado con herbicida. Entonces, en Amazon, en Scott, tú ves, digamos, cuando te metes en productos para la grama, ves ese tipo, y ese sí es granulado. Entonces, uno lo asperja como una,
como un triple 15 y da alimento, fertilización y da y elimina, digamos, lo que es la, el crecimiento de la semilla y el crecimiento de la maleza. Yo estoy colocando un spot, pero no lo mató. Mete el trébol sí lo eliminó por completo. El corocillo no. Ok, para el corocillo probablemente la mejor forma es por aspersión. O sea, yo sí he tenido corocillo y como te digo, yo con el Sirius, que no lo he comprado recientemente, lo compré ya hace un tiempo y todavía tengo, cuando tengo a veces mucho corocillo, yo sí lo he logrado eliminar con el Sirius, en aspersión, o sea, rociando. Y no afecta la grama. Está saliendo también uno que es como un trébol rastrero, pero más que todo sale en las partes donde hay mucha humedad y no pega sol. Exacto, sí, donde hay más sombra. Ajá. Sí, bueno, es que de hecho hay gente que muchas veces es tanto el monte que se va generando en la grama y tanto se lo va comiendo, sobre todo como unas lochitas pequeñas, que mucha gente ya deja de tener grama y lo que tiene es ese monte, que simplemente entonces lo que hace es podarlo continuamente, por lo menos casi que semanalmente o casi que quincenalmente, entonces mantienes una zona verde, o sea, un área de grama que pareciera que fuera grama, pero simplemente ya lo que se convirtió es en el monte, pues, o sea, el monte se convirtió en lo que es la capa verde del jardín, ¿no? Entonces, bueno, o sea, simplemente vives con eso y lo podas muy, muy a menudo, ¿no? Entonces, a mí me pasa, o sea, en un jardín en el country me pasa eso, que la persona ya quería sembrar el grama, pero era una extensión grandísima. Yo digo, mira, pero si tienes una alfombra verde, así sea de lo que no sea grama, pero se ve como si fuera grama, a simple vista, pues déjalo así, más bien trabájalo con bastante poda, en lugar de tener que volver a sembrar una gran inversión de grama. Bueno, entonces yo este lo vamos a subir.